Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar de vuelta con vos como todos los miércoles. Así es. Esta semana con una visita muy importante, la visita, digamos, de la semana, ¿no? Sí, por segunda vez desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández estuvo en la provincia de La Rioja, en este caso visitando el Parque Eólico Arauco, en una ampliación de esta obra y remarcando la importancia que tiene para la provincia y para el país el desarrollo de este tipo de energías renovables. En el medio de todo esto, otra vez el tema del parque eólico vuelve a ser noticia. Recordá que la última vez que hablamos de esto tenía que ver con el tema de la deuda y que la nueva gestión, cuando asumió, cuestionó los montos que se habían tomado de deuda y las características de esa deuda. Bueno, aunque todavía no está el informe, no se ha conocido el informe con los detalles de esa investigación interna, no sé si llamarlo auditoría, pero esa investigación interna que iba a realizar la nueva gestión del parque eólico y del Ministerio de Energía, lo cierto es que Alberto Fernández vino a la provincia de La Rioja, se amplía el parque eólico y marca un poco esta expectativa que tiene la provincia de desarrollar la venta de energía renovable hacia el sistema interconectado nacional. Es un elemento central. Y el otro elemento que dejó la visita tiene que ver con el parque industrial, porque el jefe de gabinete Juan Luna confirmó que la expectativa del gobierno de la provincia es que de aquí hasta diciembre del año que viene, es decir, un año y 2 meses, está la expectativa de generar 1.000 puestos de trabajo nuevos en el sector industrial. Así que esos dos elementos son como los principales que dejó la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la provincia de La Rioja. Muy bien, bueno, nos metemos con otros temas más del interior profundo de la provincia. A ver, contame cuál es el panorama con respecto al COVID en el interior. Bueno, hay un dato que viene marcando los últimos tiempos, que es cuando uno revisa la cantidad de casos, se encuentra con que los casos en la capital vienen lentamente disminuyendo y los casos en el interior vienen subiendo de manera permanente. Los principales focos de preocupación hoy son Rosario Vera Peñalosa, Chilecito, en alguna menor medida Felipe Varela. Ahora, lo que uno tiene que marcar es que se replica un poco lo que pasó a nivel país. Arranca en el gran centro urbano, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, después empiezan a bajar la cantidad de casos y se extiende al interior. En la provincia está pasando algo similar. Arranca en la capital, el 94-95% de los casos eran en la capital y ahora empezó a extenderse hacia el interior. Pero acá hay dos preocupaciones centrales. Una, evidentemente, que se extiende el virus, que es una preocupación que venimos teniendo, y la segunda es que esta pandemia desnudó que en el interior provincial los sistemas de salud no tienen ni el personal médico ni los insumos en la cantidad necesaria que uno desearía. Entonces, ojo que el impacto de este tipo de situaciones en el interior puede ser un poco más graves todavía de lo que ya estaban siendo en la capital de la provincia y en el total de la provincia de La Rioja. Claro, a esa escala es mucho más difícil hacerle frente, digamos, al problema, ¿no? Aunque sean por ahí menos casos en relación a lo que fue en Capital los días, digamos, estos meses anteriores, pero por más, digamos, es como que en los departamentos del interior, 40 casos, por ejemplo, les complica muchísimo la atención del paciente, ¿no? Y además por otro dato, Pachi, que venimos marcando, la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas fallecidas en La Rioja del total que se contagian, duplica a la media nacional. Cuando en el país mueren entre el 2 y el 2,1% del total de 100 casos que se contagian, en La Rioja está en el 4. Entonces, hay mucha preocupación por lo que pasa en el interior, hay mucha preocupación por la tasa de letalidad, aunque algunos especialistas insisten mucho en que hay que tomar de referencia el total de habitantes y ver cuántos fallecidos hay, que en ese caso sí La Rioja está más dentro del promedio nacional. De todos modos, como decimos siempre, Pachi, lavarse las manos, tomar distancia, no salir si no es necesario, medidas de prevención que tenemos que incorporar sí o sí. Es verdad, sobre todo en las comunidades chicas que como que se conoce todo el mundo, entonces es como mucho más fácil de contagiar o de propagar el virus, me parece. Bueno, pasemos a otro tema, Matías. Transporte público. ¿Hay una nueva disputa entre la provincia y el municipio de Capital? Venimos hablando del transporte público desde que arrancamos, Pachi, en toma nota, ¿no? Cómo se volvió reiterativo esto de hablar de la situación del transporte. Hay una pelea legal, hay una pelea económica y hay una pelea política. Vamos a la legal.
En lo legal, la gestión de Sergio Casas en el año 2018 le quita el transporte público a la gestión de Paredes Urquiza y con una ley determina que va a ser la provincia la encargada de dar la concesión del servicio. Ahora, el municipio de la capital podía seguir otorgando concesiones. De hecho, tuvo Munibus hasta que terminó desapareciendo. Ahora, la nueva gestión municipal, la de la doctora Orizuela y Doria, plantea, bueno, que pasen por el Consejo Deliberante todos aquellos que tienen que ser autorizados para circular en la capital. Y el gobierno provincial dice, no, vamos a crear una nueva empresa, se va a llamar Rioja Bus, no va a pasar por el Consejo Deliberante, sino que nosotros como provincia le vamos a otorgar la concesión. Desde el municipio dicen no, nosotros vamos a escuchar a todos los que quieran venir, e inclusive a San Francisco, que es la empresa que se está yendo y donde hubo represión a los trabajadores la semana pasada, fue uno de los temas de la semana indudablemente. San Francisco se quiere presentar ante el municipio para que el municipio le otorgue la concesión. Paso en limpio. La provincia le otorga la concesión a Rioja Bus. La municipalidad le puede o no otorgar a San Francisco. Ahora, vamos a la pelea política. Provincia y municipio discutiendo la competencia. ¿Quién es el encargado de regular el funcionamiento del transporte? Y vamos a la pelea económica. San Francisco, para funcionar, aún con el conflicto que terminó con la represión de los trabajadores, San Francisco, para funcionar, estuvo en los últimos meses funcionando con entre 50 y 60 millones de pesos que aportó el gobierno provincial. Entonces la provincia dice, pará, si vos te vas a llevar San Francisco al municipio de la capital para que funcione, ningún problema, pero yo no le voy a dar los 60 millones de pesos que le venía dando, se los voy a dar a Rioja Bus. Entonces, además de la pelea legal y de la pelea política, hay una cuestión económica. Hoy por hoy, ninguna empresa que quiera funcionar en la capital podría funcionar sin esos subsidios de la provincia. Y la provincia no está dispuesta a darle esos recursos a esta empresa de San Francisco. Por eso digo, ojo que vamos a tener Rioja Bus como una empresa estatal provincial funcionando en la capital. Y hay que ver si finalmente hay alguna concesión municipal desde el propio municipio, porque el tema central va a ser quién pone la plata para que esa empresa funcione. Digamos, ¿en qué instancia está esta discusión? ¿Hay miras de que se resuelva en un plazo concreto o es lo que se está dando por estos días, básicamente? No hay plazos en cuanto a la obligación que tienen cada una de las partes. Lo que quiere el gobierno provincial es que en noviembre Rioja Bus esté funcionando. Recordemos que La Rioja es una de las pocas provincias donde no está funcionando el transporte público de pasajeros. Eso es una ventaja porque le da tiempo al gobierno provincial para armar la nueva empresa. La desventaja es que la gente no tiene el servicio. Entonces, yo diría que en noviembre es probable que Rioja Bus, que ya compró los colectivos, esto lo dijo Alcira Brizuela, la secretaria de Transporte, esté circulando en la capital. Ahora, ¿qué va a pasar con la concesión del municipio? Ahí sí que no me animo, Pachi, a darte algún tipo de plazo. Bueno, veremos qué pasa, estaremos atentos. Dale, dale, atentes. Estaremos atentes. Bueno, Mati, mañana te vemos en el Facebook Live de UNLAR TV. ¿Qué vamos a encontrar mañana a las 10 de la noche? Jueves. Mañana nos vamos a encontrar con Diana Guzmán, artista, docente, hija de otro gran artista, una persona que atraviesa con su vida el arte, la cultura de La Rioja en las últimas décadas. Así que no se lo pierdan, 10 de la noche en la plataforma de UNLAR TV, lo van a poder ver en vivo a Diana Guzmán charlando con nosotros en Quiero Hablar con Vos. Muy bien, lo vemos mañana, yo lo veo. Y nosotros dos tomamos este tipo de temas la próxima semana, el miércoles. El miércoles que viene estamos nuevamente acá. Bueno, Mati, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias mucho.